mine. Escorpión Killer les da la bienvenida a su cochera privada. Ojalá XD, en realidad, estamos en una tienda de camiones. Al empezar un nuevo juego del Euro Truck Simulator, nos vemos forzados en comprar nuestro primer camión. A pesar de que podremos ver una gran variedad de trucks disponibles, no te dejes llevar, pues nuestro presupuesto inicial no será un problema. Solo podremos comprar los que sean de la clase C, como este azul que tengo aquí, y que por cierto lo compraré. Mierda, yo esperaba que su tablero fuera diferente, pues hay uno que tiene el velocímetro en números. Sé que podría haber checado los otros camiones antes de haber comprado este, pero la verdad no iba a servir de mucho, pues no te dejan echar un vistazo por dentro hasta después de que lo compres. En lo que estamos en el tutorial, que por cierto yo no lo necesito, pues ya me sé los controles de memoria, quiero aclarar que elegí el camión lo más rápido posible debido a que, como algunos sabrán, el YouTube hace como 2 o 3 semanas me borró un vídeo, gracias a eso mi cuenta recibió su primer strike debido al copyright, y también gracias a eso me desactivaron los vídeos de más de 15 minutos, así que por eso este vídeo dura menos de ese tiempo. Ya sé que esto es el mapa, y aún no tengo ningún encargo, así que de nada me servía tener abierto el ordenador portátil. Bueno, ya que más o menos vimos cómo es mi camión, vamos poniéndonos en marcha hacia la empresa que está encerrado en un círculo rojo. Hay que checar que tenga libre el paso. Ya prácticamente crucé, pero no estoy del todo seguro hacia dónde tenía que girar, así que haré que el mapa en la parte superior derecha tenga un acercamiento. Me lo esperaba, ya me imaginaba que tenía que girar del otro lado, así que en esta esquina me devolveré. Este juego, como su nombre puede sugerir, es un simulador, por lo que es necesario respetar los semáforos, por suerte el alto no dura mucho, y como ando grabando podríamos disfrutar de una bonita vista. Nunca me ha gustado regresarme así, la curva es muy cerrada y si llevas un cargamento a veces es posible perderlo, o si hay tráfico, se puede ocasionar un accidente, por suerte no había ninguna de las dos, pero aún así quiero hacer un énfasis en que no me gusta. Se ve bien bonito mi camión con esta vista, aunque se me hace un poco complicado maniobrar así, lo bueno es que ya vamos llegando al punto de carga. Hora de ir bajando la velocidad, y colocar la cámara desde adentro de la cabina. Y también de apagar las molestas direccionales XD. España es el único país al que puedo mandar alguna mercancía, así que iré a la ciudad más cercana, que vendría siendo Madrid. La mercancía que más me paga y que no requiere un permiso especial sería el yogur, así que a dar caña tíos, digo, a dar leche fermentada con sabor. Recorriendo este largo camino, llegaremos a la zona de carga donde mágicamente me estará esperando un vagón lleno del cargamento seleccionado previamente. Y en lo que llego, permítanme decirles que hace algunos meses, subí a mi canal un tutorial para que se bajen este juego, por si ustedes también lo quieren probar, pueden cliquear la anotación en pantalla. Y ya llegamos, esta es la parte más jodida del juego, enganchar y soltar la carga. Al menos para mí es lo más complicado, se me dificulta conducir de reversa guiándome por los retrovisores. Pero bueno, aquí vamos, solo hay que ir despacio y poner suma atención al espejo izquierdo. Reducimos un poco la velocidad, y creo que ahí va. A huevo, amiguitos bonitos, ya me sale para enganchar el remolque, y si no me equivoco, esta es la primera vez que lo logro enganchar mientras me guío por el retrovisor. Ahora que tenemos la carga, hay que ponernos en marcha inmediatamente, y por poco la cago ahí XD. Estoy conduciendo en modo manual, así que se me pasó quitarle la reversa, y por eso casi estrello la carga, pero por suerte no pasó a más. Y prefiero conducir de ese modo, porque recuerdo que hace algunos años, cuando inicié a jugarlo las primeras veces, a cada rato me infraccionaban por traspasar los límites de velocidad, así que tuve que acostumbrarme a jugarlo en modo manual. Pero bueno, ya que estoy por llegar al cruce, me detendré un momento para echar un vistazo rápido a mi mapa mundi del ordenador. Chihuahuas, se me glitcheó un poco el Atlas, pero me parece que ya lo tengo. Debido a que el mapa se ve un tanto alejado, vamos a hacer clic en el más para aumentar el zoom. La flechita naranja es mi posición actual.
Ok, para llegar a Madrid, deberé de conducir hacia el sur. Dejaré que pase el coche verde y me iré hacia la izquierda, espero que esa carretera sea la correcta. No vienen vehículos en ningún lado de la calle, así que hay que aprovechar eso. Un señalamiento que limita la velocidad a 50 km por hora. Hay que hacerle caso, pues mi camión me anda pidiendo un cambio de velocidad, y además, así sirve que salimos más pronto de esta ciudad. No hace falta ser tan inteligente para saber hacia dónde hay que doblar, cuando tienes una pared invisible en algún lado. Ya, que me veo doblando a 50 km por hora, aunque ahí me salí un poquito de mi carril, es que el haber movido la cámara me desconcentró un poco, jeje. Siento que ahora tengo que dar la vuelta a mi derecha, por suerte no tengo un auto junto y aún había tiempo para poderme meter al otro carril. Qué bonito detalle por parte del semáforo, se puso en verde en cuanto llegué, nos ahorró algunos segundos. Estamos entrando en una curva. Una curva que no se ve tan cerrada, por lo que no debería ser un problema. Y para que no siempre estén viendo el camino desde la cabina, decidí cambiar de vista para que disfruten un poco más el paisaje, mientras vamos llegando a la esquina, y daré lo que parece ser mi último giro a la derecha. Dejaré que ese camión se me adelante y a la verga, me subí a la banqueta por estar moviendo la cámara. Bueno, parece ser que este es el último giro que doy, pues ya estamos por salir de Lisboa. Me estoy abriendo un chingo al agarrar la vuelta. No. Me cago en la puta. Conducir con esta vista es más complicado de lo que parece. Y también influye mucho el hecho de que lo ando jugando con teclado y ratón. Echaré un vistazo a mi retrovisor, y justo a tiempo, tengo auto a mi 6. ¿Pero qué verga? ¿Quién osas creerte para pitarme? Espero que te haya gustado esa mentada de madre mal tocada XD. Lo bueno es que ya más o menos lo hemos dejado atrás. Y allí a mi derecha, podemos ver un anuncio de que ya salimos de Lisboa. Por cierto, ahora en mi retrovisor se puede apreciar que tengo una gran fila atrás de mí, y por supuesto que no dejaré que el auto blanco de mi izquierda me rebase. Va a parecer que estamos echando una carrera XD, pero el lado bueno es que al ir más rápido llegaremos más rápido a nuestro destino. Uy, por ver el espejo lateral me descontrolé un poquito ahí. Afortunadamente ya volví a mi carril. Y es que tengo que admitir, que me pone un tanto nervioso el tener un auto junto a mí, por eso habrán notado que a cada rato me pongo a espejearlo para saber su posición como ahorita XD. Sé que en una curva uno debería de bajar la velocidad, pero yo trataré de mantenerla para hacer morder el polvo al vehículo blanco que ya se quedó atrás, pues como lo dije antes, en serio no me gusta tener vehículo al lado, siento como que en cualquier momento puedo llegarla a cagar, y más ahorita que estoy retomando el juego luego de como un año, por eso he de admitir que estoy manejando horrible. Cambiando de tema, han de haber notado que ando jugando con las posiciones de la cámara, ando buscando uno en donde la cámara se queda en un sitio alejado enfocando al camión, y se ve como me voy acercando y luego alejando. En otras palabras, buscaba esta cámara, pero maldita sea la hora que la voy encontrando en curva, así que no, así no se vale XD. Y bueno, ya estamos por entrar a la pista, a lo lejos hay un cartel azul con señalamiento que nos dice qué camino tomar para llegar a ciertos lugares. Madrid nos queda a la derecha, así que reduciré ahora sí mi velocidad, pues la curva a la que estamos por entrar, siempre se me ha hecho un tanto peligrosa, y más usando un jodido teclado. Pues pueden ver la forma en la que el volante gira, algo que nunca ocurriría usando un volante, o ya de jodido, un control con joystick. Y bienvenidos a la autopista, no sé para qué me fijé tanto en el retrovisor a la hora de incorporarme, no es como que si hubiera pasado un auto en el carril de en medio hubiera chocado con el XD, pero es la costumbre de algo que sí se tiene que hacer en la vida real, jejeje. En la autopista de este juego, hay varios tramos en la que te limitan la velocidad a 90 km por hora, sin embargo, cuando llegas a estar cerca de alguna gasolinera, generalmente la velocidad permitida es a 80 km por hora. Mi camión por ser de la clase C, creo que la velocidad máxima a la que llega es a 80 y algo, así que todo el tiempo podré ir quemando llanta, o sea, ir a la máxima velocidad XD. Una cosa que me gusta mucho de este simulador, es el paisaje que le pusieron mientras vas manejando, pues como pueden ver, de verdad que te hace sentir que estás en una carretera de verdad, pues este es el típico paisaje que verás cuando conduces de una ciudad a otra a través de una autopista.
Y ahí, por querer mostrarles un poquito el paisaje, me salí tantito del carril deteniendo a un vehículo que ya se quedó bastante atrás, por lo menos ya no se me estará emparejándome de momento XD. No pues qué chido, ya hasta me rebasó el conche su madre XD, pero qué bueno, prefiero que me rebase y no que esté haciéndome sombra. Y aquí viene otra curva, la cual amaría si pudiera cogerla bien, pero con teclado es un poco molesto agarrar curvas, y sé que ya lo he dicho antes XD, pero es que en serio preferiría jugar un juego de carreras con un control adecuado, y creo que todo el mundo estará de acuerdo en eso. Por ejemplo, los juegos de pelea sería mejor jugarlos con un control diseñado específicamente para eso, lo mismo con los juegos de autos. En esta desviación podíamos haber ido a la gasolinera, pero si se fijan en el minimapa de la parte superior derecha, hay dos iconos de gasolinerías más adelante. El segundo icono es una gasolinería exclusiva para el otro sentido, y el tercero es una gasolinería en ambos lados de la pista. Si yo llegara a requerir algún servicio de ellos, lo más factible sería detenerme en esa última gasolinera, pues es la que me acercaría más a mi objetivo. Que a papachayo se ve el tráfico que está a mis espaldas, todo bien congestionado a la verga XD. A ver para cuando deciden rebasarme, aunque no pueden porque saben que soy su amo y guía, yo decido a dónde deben de ir XD. Camioneta verde, vete a la verga. Y bueno gente, dado a que ya llevamos más de 10 minutos, y mi cuenta tiene un jodido límite de tiempo de subida, voy despidiendo esta primera parte de la serie. Espero que os haya gustado, de ser así no olviden comentar y calificar el vídeo. Se despide Scorpion Killer, que tengan un bonito día, tarde o noche, según sea el caso. Saludos.